Háblame un poquito de lo de Rubén Blades hacia ahora. ¿Cómo ha cambiado la música? O sea, ¿cómo están los arreglos ahora? ¿En qué manera? No, eso no es cuestión de arreglos. Concepto, eso, lo concepto. Sí. Rubén, cuando comenzó en el 1983 con CD Solar, él quiso hacer una cosa más, Yocuba. Él no quería hacer las cosas con trombones por respeto a Willy Colón porque había salido de su orquesta. Entonces hicimos el sexteto, hicimos Buscando América. Él siempre tenía una visión. Bueno, ahora sacó un disco de tango, Pedro Navaja en tango y todas esas cosas. Rubén siempre ha estado. Pero yo he tenido suerte de estar con gente como Barreto y Rubén, que siempre tenían unos conceptos, tú sabes, empujando, como dicen, el envelope. ¿Me entiendes? Dime una cosa, ¿cómo recuerdas a Tito Puente? Al maestro Tito Puente. Fíjate, Tito Puente yo lo agarré en los finales de sus años. O sea, los últimos 20 años, él, he chilled out, como quien dice, él se tranquilizó. Porque a mí me dicen cuando él era joven y un director joven, el tipo era fuerte. Tú podías fallar una nota y cuidarte, podía botar de la tarima en el momento, tú sabes. Pero ya cuando yo lo conocí, era un amor, tú sabes. Era un pedazo de carne con ojo para todo el mundo. Era bien buena gente. Yo por lo menos estoy orgulloso de que él sabía el nombre mío, porque para Tito Puente, el maestro, el rey del timbal, saber quién era Ralph Irizarry, para mí era una cosa de orgullo. Rafi, de todos los timbaleros, de todos los percusionistas, como Rey Barreto, Changuito de Cuba, que he tenido el privilegio de entrevistarlo, hacer homenajes y eso, ¿cuál de todos esos percusionistas son los que te han inspirado a ti? O sea, siempre, tú has llevado... como llevar un poquito del estilo de ellos. Bueno, ¿qué percusiones? ¿Sabes qué? Yo... ¿Oreste Vilató? Oreste Vilató definitivamente el primero, pero como yo quise coger clases con Oreste y no pude porque él también estaba cogiendo unas clases de batería, entonces lo que hice fue que cogí un poquito de todo. Un poquito de Nicky Marrero, un poquito de Cortijo, un poquito de Nicky, un poquito de Jimmy Sabater, un poquito de Changuito, un poquito... Y no sé, algunos dicen por ahí que de esas cosas se formuló una voz que puede ser la de Ralph Irizarry. No sé, eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir la gente. Eso lo decimos todos nosotros y vamos a ver los videos porque Ralph Irizarry es único. Check it out. Vaya, buenas noches. Recordando al maestro Rey Barreto. Son café. Qué mala suerte tengo, caballero, porque cada vez que voy a un bar, tengo siempre que llamar al cantinero.
quiero para que la mesa me venga a limpiar. Me incomodo cada vez que yo me encuentro, porque tengo que gritarle desde aquí: venga pronto, cantinero, véngase con el trapito, que la mesa esté embarrada. ¿Y de qué? Pásame el trapito aquí. El otro día cuando fui a desayunar, qué momento más terrible yo pasé. Yo pensando que de nada iba a pararme, ni siquiera el desayuno yo ordené. A una joven muchachita que al servirme, terroriza por el grito que le di: corra pronto, jovencita, tráigase con el trapito, que la mesa está embarrada. ¿Y de qué? Pásame el trapito aquí. Que venga pronto con el trapito en la mano. Pásame el trapito aquí. No me importa que te hacen como mojadito, mi hermano. Pásame el trapito aquí. Se me embarra la mesa y no tengo con qué limpiarla. Pásame el trapito aquí. Que de que se ensucia y hasta eso no le interesa. Pásame el trapito aquí. Pero que pásame, pásame, pásame y no lo haga, no lo hagas esperar. Pásame el trapito aquí. Se me ensucia la guayabera y tengo que cantar. Pásame el trapito aquí. Ay, qué mancha tan fea tiene mi linda guayabera. Pásame el trapito aquí.
Ahí nada más, mami, pásame el trapito, bendito. Te llama